Gracias, muy buenas tardes. Para dar una noticia de última hora, ya que hace algunos instantes nos enteramos del delicado estado de salud que afecta al ex concejal de San Antonio, ex directivo de San Antonio Unido. Hablamos de Jorge Jorquera Castro, ex militante también de la Democracia Cristiana, quien sufrió la semana pasada una insuficiencia renal aguda que debió trasladarlo de forma urgente al Hospital Clínico de la Universidad Católica, donde estuvo internado las últimas 2 semanas durante la jornada de ayer, y luego de ser sometido a varios tratamientos de urgencia, fue dado de alta. Jorge Jorquera Castro, ex concejal y asistente social de San Antonio, de amplia trayectoria en los partidos políticos locales, fue dado de alta, como decíamos, durante la jornada de ayer. Él padecía ya hace años problemas renales, sin embargo, se esperaba que una situación más compleja llegara con el pasar del tiempo y no tan prematuramente como se ha dado, según la información que hemos recabado en las últimas horas. Como decíamos, él fue dado de alta durante la jornada de ayer y entendemos que durante el día de hoy en Santiago ha sido sometido a tratamientos de diálisis para poder purificar su sangre en el marco de esta insuficiencia renal aguda que le provocó este trastorno y que lo mantuvo internado por casi 2 semanas en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Su familia ha recibido sin duda las muestras de afecto de quienes conocen y quienes son más cercanos a Jorge Jorquera. La información se mantenía bajo resguardo, sin embargo, hoy ya se ha dado a conocer con las cadenas de oración que incluso a través de Facebook se mantienen todos los días a las 9 de la noche. En nuestro recorrido quisimos recabar más antecedentes y conversamos hace algunos instantes con Alfredo Osorio, uno de los amigos cercanos del ex concejal Jorquera. Esta es parte de esa entrevista, escuchemos. Hoy en la mañana estuve hablando con él, estaba en diálisis hoy día, pero ya le dieron el alta médica en la clínica de la UC. Y ahora está esperando venirse a San Antonio para proseguir de su tratamiento ya acá en San Antonio. Ahora es que una enfermedad que Jorge agarraba de hace bastante tiempo, parece. Sí, lamentablemente se esperaba esto, pero más adelante que se produjera el tema de la diálisis, pero lamentablemente fue súper rápido. La semana pasada se sintió mal y el médico le aconsejó en primera instancia que apurara el tema de la diálisis, y ya después se le presentó la insuficiencia renal y tuvo que empezar con la diálisis inmediatamente. Se fue a internar al Hospital Clínico de la UC y ha estado la semana pasada estuvo toda la semana en la clínica, y ya ayer le dieron el alta médica para poder seguir su tratamiento acá en San Antonio. ¿En este momento está bien el de salud? Sí, de salud. Lo importante es que la gente que lo conoce le suba el ánimo. Es una enfermedad que ha golpeado a la familia fuerte, a sus hijas que son Lola, a su señora, que ella trabaja en el hospital. Ella ve este tema como es en realidad, que no es un tema fácil de asumir para la familia. Hasta ahí las declaraciones de Alfredo Osorio, entonces, haciendo este llamado a los amigos, a quienes conocen, a los políticos de San Antonio, a unirse en las cadenas de oración a partir de las 9 de la noche por la salud del ex concejal Jorge Jorquera, quien padece de una insuficiencia renal aguda. Ya se encuentra estable, felizmente está bien de salud, fue dado de alta durante esta jornada en el Hospital Clínico de la Universidad Católica en Santiago. Se va a quedar en la capital por algunos días a la espera de estar dializándose precisamente, y se espera que de aquí al fin de semana Jorge ya esté precisamente en San Antonio para recibir las muestras de afecto de la gente, de quienes lo conocen, quienes han trabajado con él en su calidad de asistente social como concejal de San Antonio también, y también los miembros de la Democracia Cristiana, quienes lo conocieron durante su paso por esta colectividad política. Reiteramos entonces, una insuficiencia renal aguda mantuvo internado por 2 semanas en el Hospital Clínico de la Católica el ex concejal de San Antonio, Jorge Jorquera Castro. Ya fue dado de alta y se espera que en las próximas horas esté ya aquí en la comuna de San Antonio. Vamos a estar ampliando esta información en ediciones posteriores. Volvemos al estudio, muy buenas tardes.